Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 2 de abril y bueno, son las 9:15 de la mañana. Espero que donde quiera que se encuentren estén bien. Les mando saludos y bendiciones a todos que por acá nosotros, gracias a Dios, andamos bien ahorita. Ya saben, empezando con la rutina. Ya tengo ahorita la casa limpia, ya ando haciendo el almuerzo. Hice un espagueti y ahorita ando dorando unas mojarras. Y ya tengo una salsita de tomate amarillo con chilito piquín ya preparada. Ya nomás de acabar ahorita de dorar las mojarras y listo. Ya saben que esta semana tenemos todavía lo del aplanado ya de la casa. Y pues todavía hasta que terminen, ¿verdad? Entonces ahorita nomás esperando a que esté la comida y que llegue Samuel para llevar para allá. Y ver el día de hoy los avances que ha hecho el albañil, el primo Fausto allá en la casa. Así que acompáñenme ahorita, vamos a ver acá la comida que preparo. Miren, de este lado tengo el espagueti aquí. Le hice espagueti porque mi primo Fausto dice que le encantó el espagueti que hice, perdón, ese día de la carne asada. Dice que estaba muy sabroso, que no ha probado espagueti así. Mucha gente me ha dicho que le gusta el espagueti que yo hago esto, siempre. Y pues aquí tengo la salsita, miren, esa salsita, como les digo, de tomate amarillo con chilitos piquín. Tomate de fondo esta tarde. Cocina. Y acá estoy dorando las mojarras. Ahí van dorando, miren. Una mojarrita. Y aquí tengo las que ya están doradas. Nomás que las tengo tapadas para que no se vayan a enfriar. Miren, pues ya está la comida lista. Ya tengo todo aquí preparado. Nomás de que ya hay Samuel. Está Josué. El día de hoy Josué está conmigo. Junior pues se fue con su pan la mañana temprano. Ni me acuerdo dónde los dejó, de veras, los que te trajo. Bueno, ahorita vamos a ir al río. Quiero llevar un rato ahí al Chase. Es temprano, pero a lo mejor quiera ir a bañarse un rato, porque ya saben que estos días no lo he llevado. Y aparte llego bien tarde de allá de la casa, del Puchote. Y pues ahorita voy a aprovechar este ratito que pues me falta, de verdad, que no ha llegado Samuel ni tengo nada que hacer. Entonces en ese espacio que me está dando ahorita voy a llevarlo. ¡Vamos, Chase! Voy a llevar al río allá a ver si quiere. No, lo vamos a llevar a bañar. Así que acompáñenos, vamos para el rey. Vamos. ¿Sí? Ándale. Ya te voy a cerrar la puerta. Vente, Chase, ¿no? Piensa que vamos para la tienda. Vamos para el río. Vente, Mime. Ay, ay. Está llorando. Piensa que voy para la tienda. Vente. Vámonos. Gente, se las das. Espérame, yo, Josué. Le estaba dando unos desperdicios para la cucha de mi vecina que tiene allí. A Julito, pero es una tarde. Ya están grandes. Mira, Julio. Ya está bueno para comérmelos. Son dos. ¿Cuál es el mío? Tú me regalaste uno. Yo no sé cuál es el mío. Mira. Están comiendo. Mira. Sí. Mira. Están grandes. Vamos para acá porque allá abajo estoy acá adelante con el Chase. ¿Buenos gallos? ¿Y qué están los gallos aquí? Espérate, Josué, aquí. En la ramadita que hicieron allá para espiar las huilotas. ¿Se acuerdan que sabes que venimos con mi hermana María a bañar? Estaba el río hasta acá. Ahora esto está allá. Se está sacando. Pues ya es tiempo. Ahorita en abril es cuando empieza el calorón. Y sí, se echó de ver ya ayer que hizo más calor. Pero imaginen. Vente, vámonos. Levántate. Eso fue ayer. Ahorita en abril. En mayo es cuando está más caliente. Que anda uno desesperado. Estaba hasta acá ese día el agua. Ahora está hasta allá. Vente, vamos a ver si se quiere meter allí. Los pajaritos se están bañando. De acá se oye cuando llega. Bueno, va a estar pitando Samuel porque va a estar allá. Ahorita. Nomás vamos a venir un ratito.
Si no se quiere meter, pues nos vamos a ir para la casa. Es temprano todavía. Mira. Mira, hasta acá estaba el agua. ¿Te acuerdas, José? Vente. Pues anda buscando poner chips ahí. Vente. Hasta acá. Y todo esto es lo que se ha sacado. Mira. Un disco. De esos como para mochar la pared. Unas placas de un carro tiradas. Bueno, ahora sí vamos a hallar tesoros. Mira, José, ya se está secando. Sí, pues, estaba bien hondo. Todo esto aquí es donde usted estaba mañana ese día. Está bien bajito. ¿Sí? Lávate con agua ahí. Bien. Bien bajito que está allá la poza. Chase, vente, órale. No te quieres bañar. ¿No? Vente. No se va a querer bañar. Vente. Esta saiba ya está tirando toda la hoja, mira. Allá los mangos ahí van cada vez más grandes. Es a fines de mayo, ya van empezando a estar fazones, ya en junio también maduro. ¡Hola, bañarte! ¡Vente! ¡Muere, vente a bañar! ¿O no te quieres bañar? Si está el agua fría, sí está frillita. Ahorita no está bueno para bañar, está frío. ¿Eh? ¿Qué es? Es un tronco. Vamos, vente. No se va a querer bañar, está fría. Qué me dio horror a mí. Ma, allí está frillita. ¿Eh? Allí está hondo. Allí sí. Allí. Hondo. Allí está hondo, ma. Gondo, dice, está hondo. ¿Allí? Sí, allí sí. Vamos acá, está en el charquito. Vámonos, Chase. No se va a querer bañar. Anda para allá. Vamos a abrir, Sí, pues. No se quiere meter a bañar. Está el agua frillita. Pues ahorita es temprano. Por eso siempre lo traigo en la tarde ya de las 2 a 3 de la tarde, cuando la traje a bañar. También aquella pocita de allá abajo ya se está secando, miren. Nos queda un pedacito. Ahora sí, las mojarras para quien venga a pescar. Y si vinieran aquí a pescar, ahorita sacan todas las mojarras que hay. Con trasmayo. Porque ya está bien bajito. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Chase! ¡Mimi! ¡Vámonos! ¡Uch! ¡Uch! ¡Vente! ¡Mira, mira! Vámonos. No se quieren meter a bañar. ¿Sí? Vamos. Vente, Mimi. Muy bien. Míralo, míralo. Vamos. ¡Ay, Chase! ¡Placa, tío! Es que, ¡ay! Dale, Chase. Sí. No, me está viendo bien feo, órale. Mira, fíjate, mira. Tú crees, mira. ¿Mira? ¿Cómo? Quítate, José, porque te llevo, mira. Ay, Chase. Le gusta el otro juego, coro. Pero es que ya es bien cargadito, no crees, mira. Ya ven, se avienta y con las mismas uñas. Mira, 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 vuelta ahorita. Chase. Pasa, anda con los pollos, andas espantando. Ya, ya plácate. ¡Ay! Pláquese. Vente. Mira. Le voy a dar de comer al periquito. Le di la mañana, pero ahorita le voy a dar otra vez para que se quede hasta el rato que venga. Mira. Ya está cansado de andar corriendo nomás. Mira. ¿Qué andas haciendo, Chase? ¿Mm? Ah, ya se cansó. No, a mí también. No, ¿quién come un Michi? Mira. Bien acostada, Michi. Mira. ¿Quién como ella? Allí acostada siempre. En esa silla que pongo ahí siempre está acostada, ¿Por qué está cansada? ¿Está cansada? Tu bebé está Michi. ¿Eh? A Michi tiene los oídos. ¿Sí? Está cansada. Sí, puede decir algo. ¡Ay, chiquitito! ¿Eh? Miren,
Oye, oye, oye. Yo. ¿Sí? Mira, tiene, espérate, chiquitito, mira, ya lleva sus plumitas, miren. Apenas chiquititos aquí, y uno hace las alitas. La cosita. Comer, pero miren qué buchonón tiene ya. Le di hasta masita. Ay, le doy pura masita con agüita así, atolitos. ¡No te vayas! Agárrale, pa, agárrale, ándale, como te enseñé. Y ya ando tirando. Y tu cabecita, agárrate la cabeza. Mira, sí, mira. Y estamos tirando casi todo. Ah, Ángeli. Bueno. Agárralo. Tú así, dale la manita, póngela. ¡Está loco! Le voy a comprar una jeringuita para darle así, a lo mejor su piquito. Hay muchos suscriptores que me pusieron en comentarios que con una jeringuita. Y voy a comprarla. A ver si con esa se le puede dar más bien. ¿Mato? Pero sí, le agarre bien, nomás que él como se me menea bien harto, miren. Miren, ya ve, mira. Nomás mira la que está ahí, empieza. ¿Ya ven? Él es el que tira todo, sí. Pero ya, ay, qué bonitas las plumitas, miren. Le van saliendo sus plumitas. También está cambiando de color la sí, plumita. Son verdes. Este tiene apenas este sábado que pasó. 8 días. Ocho, ajá, creo que sí. No, tiene 15 días. ¿Eh? ¿15 sí, días? 15 días este sábado. ¡Mamá, ponelo aquí! ¿Allí? Sí. Ahorita, bueno, los dejo porque le voy a dar de comer. ¡Hola! ¡Soy Bolita Pérez! Bolita Pérez, ala. Miren, acaba de llegar ahorita Samuel y miren el regalote que me trajo. Un mango petacón. ¿Sabe bien que me encantan estos mangos? Dice, mira, el regalo que te traigo, dice, mango, chiquita, no, a mí me dice la chiquita, por eso Josué me dice mango, la chiquita. Mango, police, mira. Mango, se puyó. Apenas se va madurando, sí. Me lo voy a dar para comérmelo allá. Pero como que todavía tan sazón está. Dije, a mi abuela, está maduro a juego. Dije, para no decir cómo se dice a huevo. Pero sí. Me encantan estos mangos. La fruta favorita siempre les he dicho que es este, los mangos patacones para mí. Acabamos de llegar aquí a la casa y acá andan trabajando. Ya anda el primo ya trabajando. Hoy fue el primo. Ya voy a comer. Sí, primo. Mira, ¿vamos a comer? Sí, ¿te vas a ir a comer allá o aquí vas a comer? ¡Aquí, padre! ¿Cómo vas, primo? El primo se va a comer allá. Es que no le sabe el bocado, dice. Está bueno. Mira. Ya esto es lo que avanzó el primo. Casi todo, ya lo vas a acabar, primo, este. Y acabó aquel pedazo. Ahora vas a acabar este y la mejor o la mitad de aquel. ¿Eh? No, ahora. Me gustó, están los gallos. Dice el primo que llegué y estaba el ambiente, los gallos cantando y la bocina se prendió. Llegó el... Sí, y llegué yo y se prendió el ambiente. Aquí, paletas. Soy del ambiente. Mira cómo es. Este que cae el primo. Sí, no me le falta este pedacito, miren aquí. Yo digo que ahora lo termina este y a lo mejor avanza con la mitad de aquel de allá de la sala. ¿Ya? ¡Ajú! Dijeron mi tía Celia. ¿Eh? ¡Ay, pásenle! La milagro que miro a mi guachi todo el día ayer sin él y hoy en la mañana se levantó, nomás llegó anoche y durmió en la casa, se levantó y se vino otra vez para acá con su pan. Mira, traje un mango. Ah,
ya falta un corte de cabello ustedes. ¿Ese short? ¿Ese short? Josué anda estrenando. Y me preguntó por los juguetes que le trajiste anoche, pero no sé dónde los dejaste. Ah, ¿verdad? Por eso los andaba buscando. Se puso sucio, se va a poner sucio después con la... Pues sí, para eso es la ropa, para estrenarla, para que se ensucie. Para guardarla, pues para que nos la compramos. ¿Eh? Sí, acá. ¡Papi! Está comiendo Samuel. ¡Vete, primo! Miren, voy para acá a plantar mi suero porque andaba arreglando un video, editando, pero tiene un error. Lo que pasa es que él se confundió a lo mejor y grabó en cámara lenta todo el video. Ahorita se va a molestar porque va a decir, es que me trajo el celular para que lo editara. Estoy ayudando ahorita a editar sus videos, así que los invito a que se suscriban al canal del tío Jano, ya saben, es mi suero. Y pues si les gusta, ya saben, videos de paisaje y de la naturaleza, pues ahí se vayan a suscribir a su canal. Les agradezco mucho a todos los que se han suscrito ya y a los que se van a suscribir, muchas gracias por el apoyo. Miren cómo está el día de hoy, están como nublado, pero ahí anda. Gays están gustosos, tienen música ya. Les dije, ay, ¿qué dicen? Yo voy para acá un ratito. Miren, pues ya vengo de acá, está mi suegra. Me fue a ayudar a arreglar su video y ya lo está subiendo ahí para que vayan a verlo. Ahorita vi que estaba acá con mi amiga Elena. Y el tío de Samuel Balbi, don Balbino, vinieron a traerme un bulto de cemento que les prestamos desde la otra vez. Y ahorita lo trajeron para acá. Ya se fue mi amigo. A ver, primo, pues, órale. Mira, órale. Patrón, ahora sí, se está echando la michelada. A ver, la van a hacer borracha la patrona. Al rato va a estar Tommy. Mira. Las frías para calor, ¿verdad, primo, ahorita? Está muy caliente, primo. Sí, ahorita tiran a michelada. Una cervecita para que quiten los botigados del agua. Ándale, mira, ya va trabajando acá el primo, mira. ¿Eh? ¿Y la tuya, primo? ¿Y la musiquita? ¿Y la musiquita, no? Tuya. Andan bien alegres. La de ahorita, primero se va a buscar la música y ya después va a tomar. Men, salud para todos. Aquí un traguito de la michelada. ¿Por qué? ¿A la tuya, pues? No. Es coquita, no, para la calor. No, una pues, ¿no quieres una de estas? No, no, estás muy a gusto, sí. Estás muy a gusto. Toma, mira. Pura coca. Vamos a sentarnos acá en la hamaca. Sí, pues, te dijo, pero... No quiso. No quisiste, pues. Mi hermano. A nieto le digo nieto porque el animal quería. ¡Don Nieto! Le decíamos Don Nieto. Dice que no, que porque se siente que está muy viejito. Que me dijo nieto. Ay. Ya llegó. ¿Sí? Llegó la carne. ¿Quién le dan dijera pan que no llore? ¿O cómo se dice? Miren, pues ya son las 3:30 de la tarde y esto fue el avance del día de hoy. Todo el techo de aquí de la cocina lo terminó el primo. Y pues el pedacito que ayer faltó, ¿se acuerdan ese de allí? Y hizo la mitad de acá. De este lado, de la sala. Nada más que como la mezcla ya se estaba, tenía harta mezcla ya mojada y se estaba pasando y se bajó mejor de allí y le vino a echar acá la pared de acá, de este lado, miren. De ese lado le echaron. Porque es que la mezcla cuando está mojada, si la dejan harto rato también. ¿Qué le pasa, nieto? ¿Se seca o qué? ¿La mezcla? Ajá. Se echa a perder, pues, para que me entiendan. Y por eso se le echó aquí. Y esto fue lo que hizo. Miren, así. Le hizo de aquí. De ahí para abajo es el relleno. Todavía falta todo eso, el relleno de tierra.
Y aquí esta pared de aquí, como les digo, allí lo de la cocina, lo del pedacito de la sala, hizo la mitad, y el otro pedacito. Así es como está. Oh, ahorita ahí está descansando el primo. Ahí también. Comenzamos anda trabajando aquí. Anda escarbando para hacer lo de la bardita de este lado. Esta va a ser la que vamos a hacer ahorita, la bardita. Vamos a ver, después de lo del aplanado, yo digo que vamos a empezar con esto. Con lo de la barda. Mira, junta una lagartija escondida. Y si Josué era una iguana, no la han visto. Miren, no está agitada por el solazón. La agarré tan suavecito. Mira, madre, ya se fue. Ahí estaba bien escondida. Está quitando aquí, miren. Aquí por sí se le tiene que quitar tierra. Porque tiene donde va este. Donde va el relleno, pues ya aquí está más rellenado. Donde va el nivel, pues. Está muy rellenado esto. Porque el nivel está más abajo. Ahí está. Y aquí se le tiene que quitar todavía toda esta tierra y todo esto que está echando ahorita, Samuel. Pero ahí va. Todas esas piedras estaban ahí. Este árbol también se va a tirar. Es si cueramos. Porque iba a pasar la barda. Miren, pues ya llegué aquí a la casa, ya tengo rato. Me puse a dar una limpiada aquí en la casa, barré todo. Miren. Y me puse a lavar. Miren, me puse a lavar los pisos, a barrer de este lado, darle comer a las gallinas. Y ya voy ahorita acabando de acá de limpiar. Todo para acá, regué las plantas. Ahorita acabo de regar allá los plátanos y me puse a lavar la ropa que tenía sucia. Miren. Lavé los pisos y lavé ropa el día sábado en la noche, ¿se acuerdan? Antes, para dejar limpio el domingo cuando me fui con mi mamá. Y ya tenía mi ropa que lavar. Y también no hasta ahorita lavé los pisos. Les barré a mis gallinas aquí su corralito y les dejé maíz y agüita. Ahorita les eché, pero ya se la acaban. Aquí anda el Chase conmigo. Ya saben qué pasa atrás de mí. Es que dije, me voy a poner a limpiar y voy a lavar ropa, porque pues ahorita es temprano, nos vinimos temprano allá de la casa. Y además porque ahorita me quiero poner a poner unos frijoles para tener para mañana. No sé mañana con qué le revuelva. Tengo ganas de hacer unos frijoles refritos con huevo. O a lo mejor unos frijoles y los guiso y hago un chilito de huevo. No sé, pero yo, el contexto es que ahorita me voy a poner a unos frijoles a cocer. Así que sigan viendo todo el video. Yo ahorita ya saben, voy a ir al río a traer unas varitas delgaditas para que ardan, porque esos trozos de leña están bien gruesos. Y voy ahí al río, voy a traer ahorita las varitas para poner la lumbre aquí. Voy a poner los frijoles. Miren, traje eso de leña, nomás yo ahorita, y aventé más para acá. ¡Vente, Chase! Chase me acompañó, según él iba para allá. Mañana, si los patos. Aventé más leña de este lado, nomás que la aventé acá con panos plátanos. Y voy a recogerlo ahorita. ¿Ah? ¡Ah! ¡La siempre se oyen tus gritos! ¡Las hay, Julio! Ay, dice la vecina que si le estoy grabando con los gritazones. Porque siempre se oyen los gritos que les da a los guachos. Miren, todo esto me aventé ahorita del año. Esta. Lata, le hicimos aquí en el rancho, lata. Usted dice mejor para darle un tronco, como quieran. Pero esta lata de leña, ahorita la voy a partir con machete. Y me voy a poner los frijoles.
Miren, aventé harta leña. Ahorita me voy a llevar esta para allá para arriba. Miren, acabo de poner ahorita la lumbre y ya tengo toda la leña aquí amontonada. Ya la parte aquí también con el machete. Miren, ahí está. Ya voy a tener leña para ahorita ponerle los frijoles que se estén cociendo y para que quede aquí. Y ahorita que arda la lumbre, yo voy a traer la olla, la voy a lavar y también voy a lavar los frijoles para ponerlos. Miren, pues ya aquí están los frijoles. Ahorita se acaba de poner aquí la olla y ya. Nomás le voy a estar cuidando de la lumbre y todo, y de que esté ni agua. Miren, así es como ando yo. Ahorita ando bien sucia, que como fui a traer la leña, me agarré, miren, que va a estar tierra. Y yo voy a estar un ratito para darme un baño. Ya eché agua también en el tambo, bañé a Josué. Y ahorita acaba de llegar Samuel con Junior, porque habían ido mandadas a Zacapuato, no estaban. Y ahorita llegaron. Y pues ya Josué ya lo voy a cambiar. Y además ahorita me voy a dar un baño yo. Y como les digo, cuidar que estén los frijoles. Y yo digo que sería todo. Ahorita voy a descansar un ratito y ya lo me meto a bañar. Y pues bueno, ahorita también cuando salga de bañar les voy a mandar unos saluditos a las personas que les había dicho en el video anterior, que si dejaban su comentario ahí de un saludito les iba a mandar. Así que sigan viendo el video para ver si una de esas personas son ustedes que están ahí viendo este video, si son afortunados el día de hoy de un saludito. Mirando acá abajo, el chiquero lo escucha casi pegado, porque es que mi vecina tiene música de aquel lado, anda a todo pulmón haciendo la limpieza el día de hoy. Y pues dije, no voy a poder grabar, entonces me vine para acá abajo y ahorita les voy a mandar los saluditos a las personas que les había dicho, así que sigan viendo el video. Ahorita voy a buscar en el otro celular a las primeras personas que van a empezar con sus saluditos. Chase, aquí anda el Chase conmigo, ya saben que no me dejan. Miren, la primera persona que le voy a mandar un saludito es a Xochitl Pérez. Gracias, Xochitl Pérez, por siempre apoyarme, por darme allí tu ayuda, ¿verdad? Siempre tu apoyo. También el siguiente saludo es para Laura Hernández, saludos a Laura Hernández, a Patti Torres, a Dora Rodríguez, saludos, a ver, a Daniel Sánchez, muchos saludos, a Gloria Espinosa, saludos. Ahorita voy a estar buscando más personas que querían que les mandaran saludos. Miren, el siguiente saludo es para Noemí Rivera. Saludos para mi amigo también Jaime Quintero. Para Isela León, saludos. Para Lili Cisneros, muchos saludos también. Dice, para Cruz Galicia, hasta Los Ángeles, California. Para Mina Olivares, saludos. Para Cristina Martínez, hasta Ciudad Juárez, saludos. Para Karina Bandeja, saludos. Ay, ¿qué más? Saludos para Lorena Montoya, hasta Celaya, Guanajuato. Saludos para Eddie García, es de Michoacán, dice, pero ahorita vive en Michigan. Saludos hasta Michigan para Edith García. Saludos para mi amiga de Blanco Dorantes. A ver. Saludos para Teresa de la Cruz hasta Villahermosa, Tabasco. ¿Qué más? A ver, vamos a buscar. Saludos para Mayela Morazan hasta Miami, Florida, que es nicaragüense. Saludos también para todos los de Nicaragua. A ver. ¿Quién más? Saludos para Yolanda Martínez. Déjenme buscar ahorita más personitas y ya ahorita sigo mandándole saludos. Miren, saludos para Sandra Gómez. No dice a dónde, pero saludos. A ver, ¿qué más? Saludos para Norma Cornelio desde Nezahualcóyotl. Saludos.
acercar más. Saludos para Jovita. Sí, claro que sí, amiga. Si me acuerdo, te mando saluditos. Va a ser su cumpleaños el 16 de abril. Y ella es Jovita Rodríguez, una fiel seguidora. A ver si no se me olvida. Ahí me pones de todos modos en comentarios. Todos los días pon mis comentarios. Y ya para yo mandártelos también. Saludos para Marta Segura desde Colombia. Saludos para Rosalba Mora Mora hasta Sacramento, California. Saludos a Elida Ramírez desde Chicago. Hasta Chicago, perdón. Acá decía desde Chicago. Norma Najera hasta Texas. Saludos para Patri Mesa hasta Argentina. Y saludos para Roque Arellano hasta California. A ver a quién más. Saludos, dice. Ya le había mandado, creo, saludos a Lili Cisneros. Pero bueno, saludos para Lili Cisneros. Dice que es de Perú, pero vive en Estados Unidos. También saludos a Anabel. Anabel Catalán, hasta Carolina del Norte. Saludos a Vivi's Vlogs. Dice saluditos Viviana, Misión, Texas. Ya para Norma Sánchez. Saludos para Norma Sánchez hasta California. Saludos a Guadalupe González hasta Los Mochis, Sinaloa. Saludos para Bárbara Suárez hasta Sonora. Mira el Chase acá. Y ya se está haciendo noche para acá. Es que cada vez está la luz. Y a ver, ¿qué más? Déjenme en busco ahorita los últimos saluditos ya. Me vine para acá porque allá pues ya está más oscuro. Pero bueno, voy a terminar de darle los saluditos con las siguientes personas, que son Carmen Calzadillas, no sé hasta dónde, pero saludos, amiga. También para Yadira García Felizardo, hasta, dice, Madero, Tamaulipas. ¿Quién más? A ver. Y pues bueno, por último le voy a mandar un saludo allá a Blindado Norteño. Saludos también a todos los demás suscriptores. No voy a terminar nunca, pero pues son unos de los suscriptores que me habían pedido un saludito. Y otros que tampoco me lo habían pedido, pero pues ahí estaba en el comentario y les quise mandar. Y bueno, yo digo que va a ser todo de este video, de este vlog del día de hoy. Espero les haya gustado a todos. Ya saben, no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal Ruby Vlogs y Familia. Y muchas gracias a todos por su apoyo, por estar pendiente de mis videos. Les mando saludos a todos y bendiciones. Nos vemos mañana en el próximo video, si Dios nos lo permite y nos presta vida. Nos vemos. Adiós.